Habitantes de la comunidad conocida como el Paraje La 13, perteneciente al Distrito Municipal de Pedro Sánchez de la provincia El Ceibo, denunciaron el día de hoy el calvario que están pasando con el encargado del Instituto Agrario Dominicano, IAD, en esta ciudad, quien según ellos se dedica a ubicar terrenos del Estado ya sembrado para desalojarlos y donárselos a quienes consideraron sus allegados. Yo tengo 12 años aquí, con el esposo mío trabajando, y en esta parra vino y le dio esta tierra a Pura, Robert y Antonio. Y mira los frutos que hay aquí. Aquí hay de todo. Entonces ellos pueden pensar que uno va a trabajar para ellos de cosechar. Esto está sembrado. Nosotros fuimos que lo limpiamos todo, porque esto en verdad estaba perdido. Nosotros fuimos que lo tenemos así. Aquí hay de todo. Aquí hay cacao, plátano, yautía, auyama, ají. Aquí hay de todo, de granadillo, maíz. Y de todo ahí. Agregaron que todo se debe a que el ingeniero identificado como Néstor Parra ordenó a personas que no trabajan la tierra destruir la cosecha ya sembrada, quienes en distintas ocasiones fuertemente armados le dicen a los campesinos que si siguen cultivando la tierra, los mismos serían asesinados. Tengo mucho miedo de entrar aquí porque ellos viven entrando aquí y ellos entran armados. Ellos vienen en forma de pelea. Porque ellos no vienen de otra forma, es a pelear que vienen, porque se dice. Explicaron que el presidente Danilo Medina ha fijado una posición en cuanto al campesino que trabaja la tierra, pero que sus subalternos del IAD en el Ceibo hacen lo contrario. Parece que la persona que trabaja es que no vale, el que trabaja la tierra. Parece que valen los vagos como ellos, que no han sembrado nada y ellos quieren venir a hallar todo hecho para ellos de cosechar. Hicieron un llamado al presidente Danilo Medina a que intervenga en esta situación, ante lo que consideraron pudiera en la zona producirse una matanza. Bueno, que tengan conocimiento de eso y que vengan a resolver ese problema, porque aquí en cualquier rato va a haber muerto aquí adentro. En un reporte especial desde la comunidad de Pedro Sánchez, provincia El Ceibo, para Telenoticias, Odalis Vega.